Muy buenas tardes, estimados colegas. Bienvenidos al Centro de Capacitación Cantuta Master. Como siempre, reciban el cordial saludo de la gerencia general de esta gran institución. Ya tiene ganado un sitial dentro del magisterio, ¿no? En esta oportunidad estamos desarrollando todo lo que es el temario en relación a conocimientos pedagógicos, de igual forma también curriculares didácticos y de evaluación que forman parte de este temario propuesto por el Ministerio de Educación. Saludarlos a todos aquellos también que recién están formando parte de estos grupos de capacitación que ha tenido bien organizar Cantuta Master, como siempre, bajo la estrategia ya consolidada, ¿no?, de todo el estado de profesionales para poder llegar también a obtener el mismo resultado que hemos obtenido en la última prueba que ha tomado el Ministerio de Educación, como es el caso de la prueba de ascenso, ¿no? Bajo esa inspiración, porque la verdad que al momento de observar en las redes sociales, ¿no?, las muestras de gratitud por haber logrado muchos de ellos, ¿no?, tener una nueva escala magisterial, ¿no? Estamos entonces bajo esa misma estrategia, siempre compartiendo con ustedes el mismo objetivo común, que es lograr pasar esta primera etapa y pasarla de la mejor manera para poder ir ya construyendo un nuevo escenario, ya sea como docente o nombrado, o también teniendo una nueva escala magisterial. Te saludo el profesor Juan Cubas Fernández y vamos entonces a desarrollar nuestra sesión programada para el día de hoy. Como siempre, pedirte por favor que mantengas la cámara apagada, de igual forma también los micrófonos, y cualquier duda, ¿no?, cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier pregunta, hacerlo a través de nuestra mensajería o de nuestro chat. Bien, entonces apago yo mi cámara para dar el ejemplo, ok, y a la vez también saludo de manera muy afectuosa a don Euler, profesor Euler, ¿cómo están? Buenas tardes, profesor, de igual forma también a Franklin, ¿no? Ay, ¿qué pasó acá? Buenas tardes, el mantel no han enviado, ¿qué pasó? A ver, voy a ver qué es lo que pasó, dame un minuto nada más, sí, me dan un minuto para ver qué es lo que pasó, ok, y comenzamos, ¿sí? Por favor. Y bien, problema solucionado, en este momento les van a subir, ok. Mientras tanto, ya vamos a ir un poco compartiendo lo que el material menciona, ok. Y vamos a ver este tema que tiene que ver con el desarrollo afectivo, pero particularmente con el desarrollo socioemocional y de la identidad, ¿no? Desarrollo de la identidad. El ser humano, ¿no?, siempre está compartiendo un espacio social, ¿no? Inicialmente el espacio de la familia, posteriormente el espacio, ¿no?, primero el de la familia, ¿no?, luego quizás el de la institución educativa, ¿no?, de igual forma también el barrio, ¿no? Interesante el tema del barrio, ¿no?
Pero en estos espacios no solamente interactuamos, ¿no? Sino que en la medida que interactuamos también sentimos cierta afinidad, ¿no? Y diría Erin Erickson, ¿no? Un vínculo con el espacio, ¿no? Así le llama Erin Erickson cuando habla, ¿no? Sobre la identidad. Según Erickson, dice que existen tres tipos de identidad, ¿no? La identidad social, que tiene que ver con la cuestión cultural. La vinculación con el tiempo, es decir, la identidad histórica, ¿ok? Pero también existe ese vínculo con el espacio, ¿no? Que también genera, ¿no? Identidad, porque siempre estamos pensando, ¿no? Muchos ayer, anoche, ¿no? Anoche yo escuchaba, ¿no? Escuchaba, por ejemplo, a una peruana, ¿no? Una peruana que ha ido a ser parte de la barra de nuestra selección, que por cierto hoy día juega, ¿no? Hoy día juega su primer partido el entrenador Reynoso, ¿no? Juega contra México en Estados Unidos. Y entonces le preguntaban a ella, ¿no? ¿Qué le deseaba la selección? Y bueno, pues decía tantas cosas buenas para la selección. Y daba a conocer, decía, pues, ¿no? Hace 30 años, ¿no? Que no estaba acá. Que no estaba en el Perú, ¿no? 30 años en Estados Unidos y ella decía que ver, ¿no? Ver a su selección era como tener al Perú de nuevo ahí al frente, ¿no? Entonces daba a entender, ¿no? No solamente ella, pues todos, ¿no? Que extrañan obviamente su tierra, su barrio, su lugar, su espacio, su terruño, ¿no? Me hacía un poco recordar a lo que decían los griegos, ¿no? Los griegos decían, en relación a la patria, ¿no? Patria es un término griego que significa patrón y patrón significa padre. Dejar a tu patria, ¿no? Es como dejar a un padre, ¿no? Imagínense qué dolor, ¿no? Qué dolor es dejar a un padre, ¿no? O dejar a una madre, ¿no? Dejar a nuestros padres, ¿no? Es la misma situación. Para los griegos era así, ¿no? El terruño o la patria. Y bueno, pues, ¿no? Entonces, hay ese tipo pues de identidad o de afinidad con el espacio. Pero también tenemos que entender y comprender que esa vinculación con el tiempo, con lo que produce un determinado grupo humano, que es la cultura, y también, ¿no? El tema espacial, ¿no? ¿Van a ayudarnos a qué? A ir construyendo una imagen. ¿No? Vamos construyendo una imagen de quiénes somos, ¿no? De quiénes somos, en este caso, por ejemplo, ¿no? De quiénes somos como peruanos, por ejemplo, ¿no? Y qué es lo que más amamos, ¿no? Pero también está esa identidad con nuestra propia familia, con nuestra propia institución educativa o nuestro barrio, ¿no? Yo particularmente he vuelto a mi institución educativa, ¿no? Este colegio centenario, ¿no? Colegio centenario de uno de los colegios centenarios del Perú, la verdad, mucha historia, ¿no? De formación técnica, como es el Pedro Abel Labarthe, ¿no? De Chiclayo. Y la verdad que en estos días me he sentido, ¿no? Un poco emocionado, ¿no? Volver, ¿no? Después de 7 años a mi institución educativa y encontrarme, ¿no? Con las personas que aún todavía están ahí, ¿no? Y recibir para qué mucho afecto, uno se siente pues como en casa, ¿no? Volver y sentirse así, pues imagínense, ¿no? Entonces siempre hay una cuestión, ¿no? De identidad y seguro que algunos también lo vamos a hacer en algún momento cuando recordemos pues también nuestra institución donde no hemos sido formados, por ejemplo, ¿no? Ya sea en nuestro nivel inicial, primaria o secundaria, ¿no? Siempre, cualquier espacio social en el cual hayamos interactuado va a marcarnos de todas maneras y una partecita de ellas la vamos a tener siempre como parte de lo que somos, ¿no? Entonces, hay una influencia, ¿no? Del espacio. Como también, ¿no? También a veces, ¿no? Así como el espacio nos marca. También nosotros con nuestro actuar marcamos también el espacio, ¿no? Porque también contribuimos con la cuestión de la cultura, por ejemplo, ¿no? Y así hay elementos tan importantes como el espacio o como otros que tienen que ver con el tema cultural, como es el tema del idioma, por ejemplo, ¿no? El tema del idioma es un aspecto muy importante, ¿ok?
Y que, bueno, el idioma, la religión, a veces compartimos idioma, a veces compartimos religión, a veces compartimos, pues, ¿no? Formas o maneras de comunicarnos, por ejemplo, ¿no? Y esas nos hacen, pues, ser distintos, ¿no? A integrantes de otras, de otros espacios o de otras comunidades también, ¿no? Entonces, algo muy importante, ¿no? El tiempo, el espacio, la cultura van a ayudarnos a construir una imagen de lo que somos, pero también esa imagen va a ser distinta, es decir, la identidad nos marca por ahí un rasgo distintivo a los demás, nos hace ser diferentes a los otros, ¿no? Es como mirar, por ejemplo, ¿no? A los, ¿cómo se llama? A los japoneses, ¿no? A los japoneses. Los japoneses, por ejemplo, están en nuestro país desde 1999. Ese es más o menos. Los chinos están un poquito más antes, pero los japoneses, por ejemplo, están desde 1999 con nosotros, ¿no? Y he estado leyendo un poco sobre la historia de los japoneses en el Perú, ¿no? Que me ha parecido muy, pero muy interesante, ¿no? Porque ellos cuando llegan, por ejemplo, ¿no? No se casan con mujeres peruanas, mantienen esa tradición de casarse con japonesas. Pero como ellos estaban acá, y en ese entonces no había pues redes sociales, nada que ver con eso, ¿no? Entonces, les traían a ellos, ¿no? Los que iban y venían, les traían a ellos, a los japoneses que estaban en edad de casarse, les traían fotos, ¿no? Fotografías, imágenes les traían de las japonesas que estaban allá en el Japón esperando también por casarse. Y acá los japoneses, ¿no? Ellos elegían, ¿no? Por fotografía o por imágenes, elegían ellos con quién querían casarse. Y bueno, ya luego se enteraba y la chica que había sido elegida para casarse simplemente esperaba. El japonés viajaba hasta allá, ¿no? Y se casaba con él, ¿no? Cosas completamente distintas, ¿no? Cosas completamente distintas. Muy bien, si bien muchos de nosotros compartimos las mismas experiencias, estas nos impactan de manera distinta. Ah, eso también es muy importante, ¿no? Y nuestra identidad, vamos a tener en cuenta las experiencias, ¿no? Las experiencias que uno va viviendo. En la niñez, quizás nuestra identidad va a ser con la con, ¿no? A ver, un momentito, que pase la propaganda política. Eso también es parte de nuestra cultura, creo yo. ¿No? La manera y la forma como todavía, ¿no? Están haciendo propaganda, ¿no? Seguro con el tiempo eso también va a tender a desaparecer, ¿no? Esta fiesta democrática que se vive con este tipo de proselitismo político, eso seguro que con el tiempo va a tender a desaparecer, ¿no? Como también, en algún momento, ¿no? La propaganda sea full redes sociales, ¿no? Y qué decir también de la televisión, ¿no? Ayer escuchaba a algunos críticos decir, con el tiempo, pues, la televisión tendrá que desaparecer para dejar simplemente en el escenario al mundo del internet, ¿no? Porque se han dado cuenta, los artistas hoy en día, ¿no? Ya tienen su canal, pero su canal de YouTube, ¿no? Ya no es la televisión el único medio con el cual podemos nosotros saber qué es lo que están haciendo nuestros artistas, sino a través de nuestro canal, ¿no? A través del canal de YouTube. Muy bien, entonces las experiencias van obviamente marcando, ¿sí? Nuestras vidas. Y decía, pues, ¿no? Que la experiencia en la niñez marca también una identidad, ¿no? Cuando somos bebés, cuando ya tenemos los 3 meses y nuestros sentidos ya se han desarrollado, comenzamos a conocernos, ¿no? Conocernos nosotros mismos, ¿no? Primero conociendo nuestra mano, que es lo primero que conocemos, nuestra manito, y luego de eso, ¿no? El resto del cuerpo, ¿no? Y los primeros juguetes también, ¿no? Los primeros juguetes que ayudan bastante para ir un poco conociendo qué funciones tiene nuestra mano, ¿no? Como el caso, por ejemplo, del sonajero, o también, ¿no?
los móviles, por ejemplo, ¿no? Que juegan un papel muy importante. Hay algunos experimentos en los cuales amarran el piecito, ¿no? Al móvil, ¿no? Y entonces el niño mueve el piecito y también se mueve el móvil, ¿no? Y entonces va teniendo conocimiento no solamente de su manito, sino también de su piecito, ¿no? Y así se va conociendo, ¿no? Y va formando parte ya de su identidad personal, ¿no? Pero ya después, ¿no? Cuando hay mayor interacción y el niño ya va entendiendo el mundo social, 4 o 5 años, ya hay una identidad, obviamente, con todo lo que está pasando a su alrededor. En ese espacio, ¿no? Estaría lo geográfico, lo espacial, okay, o también lo social, que hemos hablado, ¿no? Sobre lo importante que es el espacio, ¿no? Porque va marcando nuestras vidas, como también, ¿no? Lo que va produciendo nuestra cultura, ¿no? A veces, a pesar que a veces la cultura no es tan buena, ¿no? A veces hay cosas que en la cultura nos pueden hacer mucho daño también. Pero sin embargo están ahí, ¿no? Están ahí y forman parte de, ¿no? Me refiero, por ejemplo, ¿no? A veces, en algunos pueblos, por ejemplo, acá en Lambayeque todavía hay esa costumbre, ¿no? Del piqueo, ¿no? Del piqueo a veces, ¿no? Hay que picar, ¿no? Y sacan un platito por ahí, ¿no? De ceviche, de sudado, qué sé yo, ¿no? Y todos los que están ahí celebrando, pues comienzan a picar, ¿no? Y a veces hasta con la misma cuchara comen todos, ¿no? Como todo el mundo está ya un poco está un poco ebrio, ¿no? Comienza y no tiene, ¿no? O el pedir un par de cervezas en el norte, ¿no? Y terminan pues uno, ¿cómo se llama? Compartiendo el mismo vaso, ¿no? Eso también es antihigiénico, pero sin embargo, está y está dentro de la cultura, ¿no? Porque si alguien dice, pues no, ahí me traes otro vasito, el dueño de casa se puede ofender también, ¿no? Dice, no, ¿qué? Me estás despreciando, ¿qué piensas que estoy enfermo? Tanta cosa, ¿no? Entonces, cada pueblo tiene su cultura, pero no toda la cuestión cultural termina siendo bueno, ¿no? A veces hay cosas que están en la propia cultura y nos pueden obviamente hacer daño, ¿no? La construcción de la identidad se logra a partir del autoconocimiento. Es lo primero, ¿no? Es lo primero, ¿no? Empezando por la identidad personal. Es decir, primero desarrollamos la identidad personal y luego desarrollamos la identidad social, ¿no? Así de esa manera se da. Ah, bueno, por acá hay algunos, gracias, John, por compartir. Sí, ya salió el de directivos. A ver, por acá. Ok, sí, y Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Desde Tarapoto nos dice. Muy bien, entonces siguiendo con esto, la identidad primero comienza con la identidad personal y luego va, ¿no? A la cuestión social. Algo importante en el autoconocimiento, ¿no? En el autoconocimiento es todo lo que tiene que ver con el hecho de conocerse uno mismo, ¿no? Yo creo que acá es muy importante reconocer, ¿no? Este gran aporte de Sócrates, ¿no? Conócete a ti mismo, decía Sócrates, ¿no? Conoce a ti mismo. Y él, ¿no? Él mismo, en su afán de conocerse, llegó a decir, solo sé que nada sé, ¿no? Y un poco, mientras que el resto lo miraba, ¿no? Mientras que el resto lo miraba como un sabio, como alguien que sabía todo, él decía, no, yo no sé todo. Y él decía, pues, ¿no? En una reunión decía Sócrates, yo no sé, por ejemplo, cazar no, yo no sé, por ejemplo, cazar un animal, ¿no? Por ejemplo, yo eso desconozco, o sea, yo soy ignorante de eso, entonces yo no podría ser un sabio, decía, ¿no? Aunque el resto decía que era sabio, pero él decía que no, ¿no? Entonces, a partir de ahí hay frases que se han quedado, ¿no? Que se relacionan con el autoconocimiento, como conócete a ti mismo, ¿no? O solo sé que nada sé, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, el autoconocimiento tiene que ver con todo el conocimiento que uno puede producir de sí mismo, ¿no? Y eso es muy importante, porque a veces nos van a venir algunas preguntitas en relación a autoconocimiento y autoconcepto. Ok, entonces vamos un poco a diferenciar. El autoconocimiento es todo lo que yo pueda conocer de sí mismo. Ok, el autoconcepto tiene que ver con todo lo que yo pueda decir de sí mismo en virtud de mi conocimiento, pero también tomo en cuenta lo que otros puedan percibir de mí. O sea, en el autoconcepto está también lo de los otros, ¿no? De las otras personas, ¿qué puedan decir de mí? De hecho, que uno termina aceptando, ¿no? No es que todo lo que diga pueden decir cosas que no son, ¿no?
Es como, por ejemplo, ¿no? Puedes decir, mamá, ¿y qué tal me veo? ¿No? Esa es la pregunta más errónea que puede existir, es preguntarle a tu mamá cómo te ves, ¿no? No, porque la mamá, ¿no? Como toda empresa, pues nunca va a decir que el producto es malo, ¿no? ¿No? Y entonces, mamá, ¿cómo me veo? Y la mamá dice, sí, hijito, te ves bien, ¿no? Pero a veces, pues, ¿no? No confiarse en eso, ¿no? No confiarse en eso. Entonces, al final, uno es el que decide, pues, ¿no? Uno es el que decide si lo dicho por otras personas es verdad o no. A veces es verdad, entonces, ay, ah, qué bien, mira, yo mi cuenta me he podido dar cuenta de lo que de lo que yo soy, sin embargo, tú me has hecho reflexionar y, ¿verdad? Lo que tú dices en relación a las características que yo tengo, eso es verdad. Como también puedes decir, no, me estás engañando, no, yo no soy esa persona, te estás equivocando. O sea que tampoco lo asimilo como parte de, ¿no? Entonces, ¿es importante el autoconocimiento? Sí, es importante porque nos permite conocernos en diferentes aspectos, en el aspecto biológico, en el aspecto psicológico, en el aspecto social. Muy bien, entonces, en el autoconocimiento es un proceso, pues, reflexivo, ¿no? Es decir, propio. Siempre cuando se habla de reflexivo, tiene que ver con las cuestiones propias, ¿no? Entonces va mirándose uno mismo y va creándose una imagen de sí mismo. Hay fases, ¿no? Hay fases, una de ellas es la autopercepción, ¿no? La autopercepción, ¿qué significa? Es como que nos tomamos una fotito de nosotros mismos, ¿no? La autopercepción es como tomarse una fotito de lo que somos, ¿ok? Pero la autoobservación va un poquito más allá, porque no solamente es tomarse una fotito, sino comenzar a analizar, ¿no? Analizamos quiénes somos, ¿no? Analizamos quiénes somos, ¿no? Por ejemplo, a veces nos ponemos un poquito mal frente a situaciones, ¿no? Que puedan estar pasando otras personas, ya sea en nuestro hogar, nuestra familia, o en cualquier otro espacio social en el cual estemos compartiendo. Entonces, a partir de ahí, nosotros decimos, ¿no? Sí, yo soy un poco emotivo, ¿ok? Pero también sé por qué me pongo emotivo o qué cosas hacen que yo me ponga emotivo. Entonces, la observación no solamente es decir quiénes somos, sino también por qué somos así, ¿ok? ¿No? Esa es la diferencia entre una autopercepción y una autoobservación. La memoria autobiográfica, ¿no? Y esto es tan interesante, la memoria, que es una caja en la cual uno guarda todo lo que ha construido de sí mismo, ¿no? Y entonces, nos ayuda bastante, ¿no? Nos ayuda bastante porque muchas veces cuando queremos reconocer algunas características que nosotros tenemos, pues nos ayuda bastante las experiencias que hemos tenido. Pero esas experiencias las tenemos gracias a qué, gracias a la memoria, ¿no? Entonces la memoria no solamente guarda, ¿no? Lo que uno pueda conocer en relación al espacio, sino también en relación a uno mismo. Y también hablamos de la autoestima, ¿no? La autoestima tiene que ver ya con el sentimiento hacia uno mismo, pero eso pasa, ¿no? Ya la autoestima sale un poquito del autoconocimiento, ¿no? Sale un poquito del autoconocimiento porque el autoconocimiento es un acto cognitivo. En cambio, la autoestima ya pasa por una cuestión de sentimiento y de valoración de lo que somos. Ok, ¿no? Entonces la autoestima va un poquito más allá y lleva ya a una cuestión de sentimiento positivo hacia uno mismo y de valoración de uno mismo como tal. La autoaceptación es algo que termina por reconocerse como tal, ¿no? Cosas que a veces no es fácil, porque a veces cuando uno se autoconoce y dice, Dios mío, esta característica que tengo no me gusta, ¿no? Ok, ¿no? No me gusta y bien difícil, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo algo así de autoaceptación, ¿no? Yo recuerdo mi adolescencia era muy delgadito, ¿no? Muy, pero muy completamente delgadito, ¿no? Hasta el punto que tenía hasta, ¿no? ¿Cómo se llama? Usar correa. Decía, si me pongo correa y me pongo la camisa por dentro, che, más flaquito me voy a ver, ¿no? Como un fideito. Y entonces yo solía así, sacarme, ¿no? No tanto, algunos me decían, güey, como vago, ¿no? Pero la idea no era esa, ¿no? La idea que yo mismo me decía, no, yo mejor me veo así con la camisa afuera, ¿no? Porque así, ¿no? Más holgado, quizás un poquito más de cuerpo, ¿no? Pero yo tenía ese tipo de problema, ¿no? No me podía aceptar que era delgado, ¿no? Y eso me pasó en la adolescencia y quizás a otros, ¿no? Les puede pasar también, ¿no? Con algunas cosas que puedan ser heredadas, por ejemplo, ¿no?
Yo tenía una amiga, por ejemplo, que tenía problemas con esta enfermedad de la rosácea, por ejemplo, ¿no? Y al frente a exposición al calor, por ejemplo, ¿no? Aparecía ese tipo de problema, ¿no? Y decía, no, no puedo estar. Y por más que yo quiera, no puedo jugar porque me afecta, ¿no? Y entonces, pues cuesta, ¿no? Cuesta también autoaceptarse, ¿no? Y hay momentos en la adolescencia en los cuales son más complicados todavía, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita quisiera ser más delgadito, pero. Y ahora estoy con lo contrario, quiero bajar de peso. Vamos a ver. Atravesar todo el proceso de autoconocimiento nos permite comprender y reconocer quiénes somos, lo cual es inicio para aprender a valorarnos y querernos como personas. Es decir, el autoconocimiento va a ser un papel muy importante en lo que es nuestra autoestima, porque nuestra autoestima tiene que ver con la valoración y ese sentimiento, ¿no? Ese quererse a uno mismo, ¿no? Y acá este aforismo griego, conócete a ti mismo, que también tiene que también termina siendo pues de Sócrates, ¿no? Es muy importante. Ahora, en el tema de la autoestima, ¿no? Hay que entender algo muy importante también en el tema de la autoestima, que es una valoración, no deja de ser, por cierto, una percepción, no deja de ser un juicio positivo o negativo, salvo, ¿no? Que baje la autoestima para que uno mismo emita un juicio negativo, ¿no? Entonces, la autoestima está relacionado con la autoimagen, ¿no? Cuando nuestra autoestima está equilibrada, pues tenemos una buena imagen de sí mismo, ¿no? Y lo más importante es la autoaceptación, porque cuando uno no se acepta como tal, pues termina quizás no compartiendo espacios sociales con el resto, por ejemplo, ¿no? Porque siente que el resto o se va a burlar o lo va a discriminar o cosas como esas, ¿no? Entonces es muy importante la autoestima por el hecho mismo que la persona se valora a sí misma, ¿no? Y entonces estas situaciones a veces se complican en etapas tan cruciales como la adolescencia, pero que luego, ¿no? Ya con cierta madurez uno va aceptando y va entendiendo también que algunas cosas seguro que van a ir cambiando, ¿no? A lo largo del tiempo, a lo largo de nuestra vida. Entonces, la autoestima, como es una cuestión relacionada al sentimiento hacia uno mismo, y el sentimiento forma parte del mundo afectivo, también tiene que ver con las emociones, ¿no? La no aceptación podría generar, ¿no? Cierta cólera, ¿no? Hacia uno mismo, ¿ok? Y también lo contrario, la aceptación de uno mismo puede generar una emoción de alegría, por ejemplo, ¿no? Y de estar de buen estado de ánimo, por ejemplo, también, ¿no? En cuanto al desarrollo socioemocional, ¿no? Es muy importante tener en cuenta que nuestra vida, ¿no? Nuestra vida está marcado por dimensiones, ¿no? El aspecto cognitivo, el aspecto afectivo, el aspecto conativo volitivo, ¿no? Nuestro mundo cognitivo nos permite solucionar problemas, ¿okay? Es decir, aprendemos, desarrollamos habilidades para que para poder solucionar nuestros problemas. En nuestros primeros meses de vida, nosotros solucionamos los problemas con algo que nunca hemos aprendido, pero que sin embargo lo tenemos. Eso se refiere a qué, a los reflejos, ¿no? Por ejemplo, a nadie se le enseñó a llorar, ¿no? Alguien que diga, no, a mí mi mamá me enseñó a llorar. No, no, no te enseñó, nadie te enseñó a llorar, ¿no? El llanto es un reflejo, y el reflejo es algo innato. Es una conducta, sí, pero es una conducta que sirve como instrumento para que cuando nosotros somos bebés y no tenemos, ¿no? Todavía no hablamos, todavía, ¿no? No nos podemos comunicar, no podemos decir quiero esto, pero sin embargo tenemos el llanto. Entonces, cuando tenemos hambre, ¿qué hacemos? Como cuando estamos de bebé, lloramos, ¿no? Y la mamá nos alimenta. O lloramos, ¿por qué? Porque necesitamos que nos cambien de ropa, por ejemplo, ¿no? De pañal, en ese caso, ¿no? O a veces lloramos y queremos que alguien se acerque y nos brinde afecto, también, ¿no? Entonces, los niños inicialmente utilizan los reflejos para solucionar sus problemas, ¿no? Uno de ellos es el llanto, otro es la succión, otro es la aprensión, ¿no? Y bueno, todos los reflejos que uno pueda tener en cuenta, ¿no? Algo importante también es la vinculación afectiva. Hay niños, por ejemplo, que
No sé si ustedes se han podido percatar que hay niños, bebés, ¿no? Que están en los brazos de la mamá y la mamá dice, ¿no? En un momentito dice, ¿no? A ver, ¿alguien me puede ayudar con el bebé? Y entonces la mamá intenta, ¿no? Coger al bebé y dárselo a la otra persona. Y el bebé se pone a llorar, ¿no? Ay, dice la mamá, yo mejor lo tengo acá. Y lo tiene ahí y se calla. Después dice, ah, pero ya me cansé, mejor lo voy a dar a otro. Y le da a otro y de nuevo se pone a llorar, ¿no? Entonces ahí estamos hablando más o menos de un promedio de 7 a 8 meses, más o menos, ¿no? Sucede más o menos por ahí, ¿no? 6, 7, 8 meses, por ahí está que aparece este tipo de comportamiento, cosa que no aparecía antes, ¿no? Cosa que no aparecía antes. Antes, ¿no? Cuando era bebito, más bebito, ¿no? O sea, 1 mes, 2 meses, ¿no? Ah, simplemente pasaba de mano en mano, no hay ningún tipo de problema, ¿no? Ok, no había ningún tipo de problema, porque todavía el cerebro no estaba desarrollado en el tema afectivo, ¿ya? A veces es curioso, ¿no? Porque a veces recién nace el bebé y dice pues la enfermera, no sé, ¿no? La obstetra, ¿no? A ver, que pase el papá, y él pasa, el papá, todo, ¿no? Y carga pues al bebé recién nacido, ¿no? Y el papá emocionado lo queda mirando y dice, mira cómo se hace conmigo, ¿no? Cómo mira, a pesar que es recién nacidito y hace, ¿no? Se da cuenta que yo soy su papá. Mentira. Puede venir cualquier persona a cargar al niño, ¿no? Y a la final le va a hacer lo mismo. O sea, ahí todavía no hay nada todavía, ¿no? En cuestión afectiva. Recién eso va a aparecer. A partir del séptimo, del octavo mes, ¿no? Y es ahí donde se produce esta acción, ¿no? Del llanto cuando lo cambian, ¿no? De brazo, ¿no? Y es como que tú estás con tu pareja, ¿no? Y estás abrazaditos ahí, ¿no? Y viene alguien y quiere separarte, por ejemplo, ¿no? ¿Qué haces ahí, no? Y entonces, pues, ¿no? Te genera cierta cólera, ¿no? ¿Y qué pasa? Si estoy con mi pareja, ¿por qué quieres separarme, no? Entonces, acá también pasó lo mismo, ¿no? Entonces, el niño llora y llora porque ya hay un sentimiento, ¿ok? Y ya hay un sentimiento, ¿no? O sea, 7, 8 ya comienzan a ser el sentimiento. Antes de eso, simplemente hay una cuestión de apego. Se conoce también esto como apego. Muy bien. Luego, de 1 a 2 años, es muy importante la independencia. Sí, es muy importante la independencia, porque eso tiene que ver con la autonomía, ¿no? Con la autonomía. Y es importante siempre, ¿no? Dejar que los niños sean independientes, pero eso sí, protegerlos, es decir, brindarles seguridad, ¿no? Porque recordemos que todavía, pues, ¿no? Imagínate cuántas cosas quieren experimentar los niños, ¿no? Y los niños son los más libres, ¿no? De la especie humana, ¿no? Son los más libres. Después ya nos ponen ciertas restricciones, ¿no? Pero el niño siempre, por eso que lleva a la boca cualquier cosa, por ahí quiere meter los deditos en el toma corriente, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con él, ¿no? De 3 a 5 años hay un comportamiento todavía. De 3 a 5 podemos hablar un poco del tránsito en relación a lo siguiente. En su mundo afectivo, de 3 a 5 se da este planteamiento, ¿no? De que los niños están muy apegados a las madres o que las niñas están muy pegadas al padre, ¿no? Y esto es muy importante reconocer. De 3 a 5 ya es muy normal, ¿no? Que los niños se apeguen a la mamá y las niñas al papá, ¿no? Eso es muy, muy normal. Pero ya después, ¿no? Que siga con ese comportamiento ya no es adecuado, ¿no? Ya no es adecuado y siempre es bueno, ¿no? Que haya un acercamiento hacia los dos, ¿no? Hacia los dos. Pero de 3 a 5, bueno, Sigmund Freud decía, ¿no? Este tipo de comportamiento, pues, es algo muy, muy normal, ¿no? Pero es de 3 a 5 nada más, ¿no? Entonces, cuando habla, ¿no? Sigmund Freud del complejo de Edipo, ¿no? El complejo de Edipo y el complejo de Electra, ¿no? Son solamente 3 a 5 años nada más. Ahora, en cuestión social, ¿no? En la cuestión social, los niños de tres años no tienen noción de la sociedad, no tienen noción de la vida
de la norma o de las buenas costumbres. No, no tiene nada que ver el niño. Por eso que te hace una rabieta, por eso que te hace ¿cómo se llama? Y se me fue el nombre de la rabieta. No, pero se tiran al suelo, ¿no? Y hacen todo su espectáculo y entonces, pues, ¿por qué lo hace? ¿No? Si se han dado cuenta, estas rabietas de los niños solamente está en los 3 años. Puede llegar hasta 4 añitos, muy normal. A 5 ya llévalo a un psicólogo porque necesita tratamiento. Pero hasta los 4 años, sí, muy normal, ¿no? Las rabietas. ¿Y eso cómo se explica? Se explica que ese tipo de comportamiento se realiza porque el niño no tiene noción de los acuerdos sociales o del buen o de las buenas costumbres, no tiene nada que ver con eso. Ok, ¿no? También, bueno, hay algunos sí que también lloran, ¿no? Lloran, a veces no quieren entrar a la escuela. O por ahí, por ejemplo, atacan al compañerito, ¿no? Hay algunos niños que muerden todo, ¿no? Eso es un caso ya donde ya tiene que participar un psicólogo, ¿no? Entonces, de 3 a 5 hay un proceso de tránsito para entender la cuestión social, pero a partir de los 5 ya tú puedes negociar con el niño, por ejemplo, ¿no? Ya a partir de los 5 el niño te entiende, ¿no? Por ejemplo, tú le dices, mira, la vez pasada te has portado mal en la casa de mi mamá o en la casa de tu abuela. Mira, hacemos algo. Tú te vuelves a portar así y yo en la próxima no te llevo o te castigo, ¿no? Entonces el niño sí te va a entender. ¿Qué? Si tú le dices eso a un niño de 3 años, no te va a entender, ¿no? Pero a partir de los 5 ya puedes entender, ya puedes negociar, ya puedes, obviamente, ¿no? Ir formando en él, ¿no? Cuestiones de valores y de acuerdos, ¿no? De 6 a 7, sí, de 6 a 7, ahí nace en el niño un creciente interés por alternar con nuevas personas y participar activamente en el entorno social de sus familiares y padres, ¿no? Esa es una etapa muy interesante porque ya comienza, por ejemplo, ¿no? Un poco a tener idea del grupo de niños al cual pertenece, por ejemplo, ¿no? Y entonces comienza, por ejemplo, ¿no? A jugar con los niños, ¿no? Las niñas juegan con las niñas, todavía no hay ningún tipo de cuestión atractiva hacia el sexo opuesto todavía, ¿no? Entonces van obviamente fortaleciéndose a nivel de grupo, ¿no? Y entonces es muy importante, ¿sí? En estos espacios donde ya van entendiendo la regla, ir pauteando su comportamiento, ¿no? Y ir teniendo en cuenta buenas costumbres, como por ejemplo, ¿no? Saludar, por ejemplo, ¿no? Tender su cama, por ejemplo, ¿no? O sea, son momentos donde ya el niño te puede entender, ¿no? Te puede entender que existen ciertas pautas de comportamiento dentro de la casa y ciertas cosas que cada quien tiene que hacer. Bueno, algunos dicen, prof, yo ya de los 4 añitos, ¿no? Bueno, sí, puede ser también 4 o 5 años, ¿no? Sí, puede ser, no hay ningún problema, ¿no? Pero quizás de 4 o 5 lo hace, ¿no? Pero no entiende por ahí, ¿no? La noción de norma por ahí, ¿no? Simplemente lo hace porque le está diciendo nada más, ¿no? Pero ya de 6, 7, 8 añitos ya como que por ahí, ¿no? Va entendiendo ya, ¿no? Va entendiendo por ahí. Y así como hay cosas que realiza su papá, su mamá, también no hay cosas que él tiene que hacer como parte de una familia, ¿no? Muy bien, luego de 8 o 9 años, respeten y valoren las personas que responden a sus intereses, es cierto, ¿no? De 10 a 11, los niños valoran la cooperación y entienden que el resultado que se pueda lograr en cualquier espacio que sea compartido depende mucho de lo que puedan hacer también ellos. Ok, entonces ha sido un poco la introducción a este tema. Ahora sí vamos con el desarrollo de nuestra sesión. Por acá tenemos dos mensajes. A ver qué es lo que dicen estos dos mensajes. Pataleta, así se llama. Gracias, mi estimado Juan y José. ¿No? Pataleta, pataleta o rabieta, ¿no? Ok. Aunque hay adultos que hacen la pataleta, ¿sí? ¿O no? ¿O no habrán adultos que hacen la pataleta? Sí hay, ¿no? A veces, ¿no? Sí, ¿no?
¿Quién hace más pataletas, las mujeres o los varones? Pero cuando ya no son niños, pues, a ver. Los varones, dicen acá, los varones hacen más pataleta. ¿No? Las mujeres hacen pataleta, ¿no? Dice, te vas, vamos ya. Dice, no, es en la fiesta, ¿no? Vamos ya. No, yo todavía me quiero quedar, dice, todavía me quiero quedar. Shh, recién comienza la fiesta para mí. Oye, vamos o ya sabes qué, me molesto. No me hagas que te reclame acá delante de todos, ¿ah? No. ¿Has visto, no? Hay parejas, ¿no? O ya sea el varón o la mujer, ¿no? Ya me voy y vamos, ¿qué es por ahí? ¿Cómo es, no? Como se olvidan, obviamente, que están en un ambiente social, ¿no? Y toman a veces la actitud de que de niños, ¿no? Las pataletas de los adultos a veces, ¿no? Son comportamientos infantiles, ¿no? Curioso en el ser humano, ¿no? A pesar de que son, a veces, ¿no? Y personas muy, muy maduras, muy inteligentes, ¿no? Depende de las parejas, dice. Otras son chicas alegres. Gracias, Lidia, por compartir tu comentario. Vamos con el caso número uno. Según la teoría de Piaget acerca del desarrollo cognitivo, ojo acá, que estamos hablando ya del desarrollo cognitivo, ¿cuál de las siguientes alternativas enuncia una acción que requiere de operaciones formales? Bueno, las operaciones formales tienen como característica el pensamiento formal, que tiene que ver con la lógica, es decir, se utiliza mucho la lógica. Y al hacerse uso de la lógica, pues tiene que ver con las cuestiones deductivas, ¿no? Es decir, hay capacidad para poder deducir, hay capacidad para poder inducir, es decir, plantear, demostrar o en el caso de la deducción, poder comprobar cosas que muchas veces son de carácter abstracto, ¿no? Entonces, pero también el pensamiento se vuelve hipotético, ¿no? Y se vuelve hipotético y entonces hay capacidad para poder argumentar. Como también hay capacidad para poder entender el mundo abstracto. Por ejemplo, en el caso de la matemática, ¿no? En el caso de la matemática. En el caso de la matemática, que es una ciencia completamente abstracta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en inicial y en primaria, en matemática siempre tienen que utilizar material concreto. ¿Por qué razón? Porque todavía no están en el periodo de las operaciones formales. Pero en el caso de secundaria, la cosa cambia, ¿no? La cosa cambia porque ya se deja de usar este material concreto y comienza a trabajarse o a orientarse el trabajo, en el caso de matemática, para que los estudiantes trabajen, ¿no? Pero ya no con material concreto, sino entiendan, ¿no? Y operen matemáticamente cómo es la ciencia, ¿no? Teniendo siempre que es un carácter formal. La matemática tiene ese carácter formal, su carácter deductivo, su carácter inferencial. Por eso siempre dicen, ¿no? A ver, compruébalo, ¿no? ¿Qué significa comprobar? Significa que voy a poner en práctica ciertos axiomas, ciertos postulados, ciertos corolarios, ¿no? De la matemática para poder explicar, obviamente, por qué razón, ¿no? Tal problema se resolvió de tal manera, ¿no? Entonces, las operaciones formales tienen que ver con eso, ¿no? Con la parte lógica, con la parte deductiva, con la parte hipotética. Ah, elaboración de una lista de los países de América Latina. Entonces, cuando alguien elabora una lista, o sea, o hace un listado, simplemente identifica, ¿ok? Desarrolla en su mente la identificación. Entonces dice acá, elaboración de una lista de los países de América Latina en la que estén ordenados de mayor a menor. Ah, entonces, esta lista que tiene que ver con identificar, dice que va a estar ordenada. Y para eso están utilizando un criterio de mayor a menor. Entonces, acá hay otro criterio, ¿no? Ese mayor o menor va a tener que ver con el porcentaje de inversión en educación. Ajá, entonces vemos ahí, ¿no? El detalle de una clasificación ya, ¿no? Porque hay un criterio de orden, ¿no? Entonces, hasta ahí llega la alternativa A y lo que van a desarrollar los estudiantes con esta actividad es simplemente el hecho de clasificar. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, no podemos decir que sea parte de las operaciones formales. ¿Por qué razón? Porque la formalidad tiene que ver con pensamiento inferencial, tiene que ver con pensamiento deductivo, tiene que ver con pensamiento lógico. Nada que ver entonces con la A. B, elaboración de una carta
que muestre todos los menús posibles compuestos por entrada, segundo y postre. Cuando a mí me dicen que algo está compuesto, significa que algo tiene partes. Y si algo tiene partes, ¿ok? ¿Sí? Como en este caso, entrada y segundo y postre, ¿ok? Significa que estamos hablando de análisis. ¿Ok? Hablamos de análisis. Pero luego dice coma, dice, considerando que hay tres opciones de entradas, tres opciones de segundos y tres opciones de postres. Entonces, en ese caso, ya no solamente necesitamos del análisis, sino necesitamos del uso de la lógica, particularmente del razonamiento lógico matemático, ¿no? Y ahí sí, la alternativa B nos lleva, pues, a lo que son las operaciones formales. Y ahí está. Uno, alternativa B. En el caso de la C, dice elaboración de una tabla de doble entrada que en la primera columna, ¿no? Que en la primera columna indique el grado al cual pertenecen los estudiantes de una institución educativa y que en la fila superior consigne el tipo de deporte que practican esos estudiantes. Como es una tabla de doble entrada, seguro que van a colocar en una columna, van a colocar el grado, ¿no? Al cual pertenecen los estudiantes y en la otra van a consignar el tipo de deporte. Pues simplemente lo que van a hacer ahí es relacionar nada más, ¿no? Entonces nos quedamos con que la alternativa A clasifica, la alternativa C relaciona, pero la alternativa B sí necesita el razonamiento lógico matemático. Uno, alternativa B, vamos con el caso, bueno, acá habla 2, 3, 4 y 5, pero vamos a ir primero con el primer caso. En este caso, de este grupo, ¿no? Sería el caso 2. Vamos con el caso 2. Minutos ahí para que puedan leer. Lea la siguiente situación y responda las preguntas 2, 3, 4 y 5. Durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes de cuarto grado en equipos exploran diversos materiales para conocer sus características. Ok, van a conocer
sus características en términos cognitivos van a identificar. En este contexto, un equipo de estudiantes ha formado dos esferas de plastilina o pelotitas de plastilina, una de mayor masa que la otra, para indagar sobre cuál de las esferas llegará primero al piso. A continuación se presenta el diálogo que se suscitó entre los dos estudiantes. Ok, Micaela dice, ok, mi pelotita llegará primero al piso porque pesa más. Sandro dice, no. Mi pelotita pesa menos, por eso llegará primero al piso. Irma, ¿no? Al ver que no se sabe cuál llegará primero, dice, a ver, probemos. 1, 2 y 3. Sandra y Micaela prueban cuál de las pelotitas llega primero al piso. La pelotita de Micaela llegó primero, ¿no? Y pregunta, ¿vieron? Y Sandro le dice, no vale. Le dice, no vale, le dice Sandro, ¿no? Lo que pasa es que ella no la soltó como yo, sino que la tiró con un poco de fuerza. Ah, entonces, ¿qué está diciendo Sandro, no? Sandro está diciendo que hay una variable ahí llamada fuerza. Y eso hizo que... que llegara primero, ¿no? La variable fuerza hizo que llegara primero, está diciendo Sandro. Y no se vale, pues, dice Sandro. ¿Por qué? Porque solamente la variable masa, peso, es lo que tendría que tomarse en cuenta. Entonces, Sandrito no está contento con eso, ¿no? ¿Cuál de las siguientes preguntas promueve que los estudiantes manejen adecuadamente las variables de su indagación? Ajá. Y entonces la variable de su indagación tiene que ver con variable independiente, variable dependiente y variable control. No, y eso es bastante. ¿Por qué? ¿Por qué cada vez vienen más preguntas como estas, ¿no? ¿Por qué razón? ¿A qué se debe? Se debe a que hay un interés enorme, ¿no? Un interés enorme porque por querer, ¿no? Por querer, obviamente, generar un ambiente o una cultura investigativa, ¿no? O sea, tiene que ver con eso, ¿no? Por querer generar una cultura investigativa, ¿no? Por eso es que siempre estamos mirando esto, ¿no? Y de hecho, es una de las prioridades, ¿no? Pero bueno, vamos a ver acá. ¿Cuál de las siguientes preguntas promueve que los estudiantes manejen adecuadamente las variables de su indagación? A. ¿Quiénes son los que deben observar qué pelotita llega primero al piso? ¿Quiénes son los que deben observar? ¿Tendría que ver con manejo adecuado de variables? No, nada que ver con eso, ¿no? No, las variables, al margen de quien observe, no tiene nada que ver con las variables, ¿no? Muy bien, entonces vamos con la B, que dice, ¿cómo podrían hacer para asegurarse de que las condiciones en las que caen las pelotitas son iguales? Y ahí viene el tema de control de variables, ¿no? Por lo tanto, la alternativa B sería la respuesta. C. ¿Cuántos integrantes del equipo deberían realizar la experiencia para que estén seguros, ¿no? De cuál de las pelotitas llega primero al piso. No, nada que ver con eso, ¿no? ¿Qué tiene que ver con integrante del equipo? ¿Ok? ¿O qué tiene que ver con que se repita la experiencia? Si lo más importante es que se tenga control de la variable, ¿no? Es decir, en este caso, del control de las variables intervinientes, porque, por ejemplo, la fuerza no está considerada una variable. Muy bien. Entonces quedamos dos alternativas B. A ver, ¿qué hice por acá? Ahí está, muy bien ahí. ¿Listo? Vamos con el caso 3.
En otro momento de la sesión, los estudiantes vuelven a realizar la experiencia. Sin embargo, comentan que como las pelotitas caen muy rápido, no están seguros aún de cuál de ellas llega primero al piso. Ok, no están seguros, ¿no? Aún de cuál de ellas llega primero al piso. ¿Qué significa eso? Que todavía sigue el problema. ¿Qué es un problema de investigación? ¿Qué cosa es un problema de investigación? Un problema de investigación es un desconocimiento. Acá todavía se desconoce, ¿sí?, cuál de ellas llega primero al piso. Ok, la docente les pregunta, ¿qué modificación podrían realizar en su propuesta para observar mejor el momento en que las pelotitas llegan al piso? Muy bien, esa propuesta de observar, ¿no?, tiene que ver con el experimento. Algo tiene que haber algún cambio en el experimento, ¿no? Y entonces dice acá, los estudiantes plantean lo siguiente. Irma dice, podemos subirnos a una mesa y desde ahí soltamos las pelotitas. Micaela dice, mejor dejamos caer las pelotitas sobre harina y vemos cuál de ellas deja una huella primero, ¿no? ¿Cuál de ellas deja una huella primero? Sandro dice, mejor usamos una pelotita de plastilina y otra de goma. No, no puede ser eso. ¿Por qué? Porque la investigación inicial que responde a una pregunta que refleja un desconocimiento, el desconocimiento tiene que ver en relación a pelotitas de qué? Pelotitas de plastilina, no de goma. Si quiere hacerlo de goma, tendría que ser otro trabajo de investigación, ¿no? Tiene que ser otra investigación. Ok, por lo tanto ahí Sandrito está equivocado. ¿Qué propuestas son pertinentes para que los estudiantes observen mejor el momento en el que las pelotitas llegan al piso? ¿Qué propuestas? Bueno, ya sabemos que en este caso, Sandrito, ¿no? Sandrito está muy, pero muy, acá, Sandrito está equivocado, ¿no? Entonces, Sandrito está en la A, por lo tanto, no puede ser la A. Está en la C, tampoco puede ser, ¿no? Entonces, sí está la respuesta en la B, ¿no? La de Irma y la de Micaela. Ahí está. Tres, alternativa B. Vamos con el caso 4. Muy bien, Felio me dice, explicar sobre las variables, me dice. Ok, vamos a ver, ¿qué se entiende sobre las variables, no? En este caso, ¿no? En este caso, estamos hablando, ¿no? De un problema, ¿no? Un problema. No sabemos, ¿no? No sabemos, en este casito, ¿no? No sabemos ¿qué pelotita llegará primero al piso? ¿Ok? ¿No? Y entonces, ahí hay una variable, ¿no? Hay una variable, y en este caso tiene que ver con qué, ¿no? Con aquella razón, motivo, causa, ¿ok? ¿Sí? Que hace posible que las pelotitas lleguen al piso, ¿ok? ¿No? Entonces la idea es identificar cuál es esa variable que hace que las pelotitas lleguen primero al piso, ¿no? Si tiene que ver obviamente con la masa, ¿no? Que es lo que ellos están por probar. Muy bien, ok. Y también hay variables, ¿no? También hay variables, ¿sí? En este caso, por ejemplo, acá tenemos por un lado, ¿no? El peso, ¿no? El peso de las pelotitas, ¿no? El peso de la masa de las pelotitas es una variable, ¿ok? Y la otra es el tiempo, ¿no? ¿Cuál llega primero? Quiere decir que la otra variable es el tiempo. Entonces, cuando se termine la indagación o la investigación, entonces uno recién podrá decir, ¿sí? La que pesa más
llega primero, o la que pesa menos, llega primero. Ese llegar primero tiene que ver con qué, con el tiempo, que es la otra variable. ¿Qué? Pero así como acá lo único que hay que controlar es que solamente se vea las dos variables, ¿ok? El peso y el tiempo, nada más. Pero alguien por ahí, ¿no? El caso de Sandro dice, no, hay otra variable, ¿no? Que es la variable fuerza. Entonces ahí ha comenzado toda la situación, ¿no? Y eso es lo que estamos en este momento resolviendo. Muy bien. Luego de atender las limitaciones que identificaron en su indagación, ¿no? Luego de atender las limitaciones que identificaron en su indagación y volver a realizar la experiencia, ¿no? Los estudiantes elaboraron la siguiente conclusión. Descubrimos que las pelotitas de plastilina llegaron al piso al mismo tiempo. ¿No? A ver, ¿cómo es eso? Si decimos nosotros, ¿no? Que la masa de las pelotitas, ¿no? La masa de las pelotitas son variables, significa que no son iguales. Entonces, ¿cómo van a llegar al mismo tiempo? Si lo que nosotros queremos ver es, ¿qué hace que llegue primero? ¿El peso? ¿Cuando tienen más o cuando tienen menos peso? O sea, de eso se trata. Pero acá viene la conclusión y dice, no, descubrimos que las pelotitas de plastilina llegaron al piso al mismo tiempo. Entonces, no, pues acá hay un error, ¿no? Acá hay un error, ¿no? Porque hay variabilidad en el peso. Entonces, no puede ser que las dos lleguen primero. Ajá, listo. El escano dice, falta una variable. No falta una variable, ¿no? Acá no falta una variable. Acá el problema es el manejo de la variable. No falta una variable. Una variable es el peso de las pelotitas y la otra variable es el tiempo. Por eso que la pregunta es, ¿cuál llegará primero? ¿Ya? No falta una variable. Lo que falta acá es ver el manejo de la variable, ¿no? Porque no puede llegar a una conclusión diciendo, descubrimos que las pelotitas de plastilina llegaron al piso al mismo tiempo. Ok, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a un poco a jugar un poquito con esto, ¿no? Vamos a jugar un poquito con esto, ¿sí? Imagínense en el caso de los profesores, a ver, los varones, ¿ya? Vamos a ver, los varones, ¿no? A ver, los varones. Si tuvieran que atender una necesidad, vamos a suponer, ¿ya? Que tienen que atender una necesidad, así, ¿ah? ¿A dónde llegan primero? Si el llamado es de su esposa o de su vecina, ¿a dónde llegan primero? A ver. A ver, ¿qué dicen? ¿A dónde llegan primero? Jorgito dice al de mi esposa. Acá Mel que dice al de la vecina. A ver. A ver. ¿Qué más? Ya, por ejemplo, ahí ya varió, ¿ah? Ahí está variando ya. Algunos dicen, no, Mel que dice, no, yo de frente, ¿no? Si me llama la vecina. Acá, bueno, vamos a compartir lo que están diciendo. Pero ya estamos viendo la variabilidad. Mira, algunos dicen, vamos por acá. Comenzando por Jorge dice, no, yo a mi esposa. Primero, al llamado, a mi esposa. Melqui dice, a mi vecina. Rosa dice, a su esposa, no dice Rosita. Acá tengo uno con fe, dice, donde hay más cariño. Ah, mira, ahí está que da la razón, ¿no? Ahí está que da la razón, está que da una explicación. Dice, depende, pues, ¿no? Yo acudo más, depende del cariño. Si la vecina me llama con cariño, me voy ahí primero. Ahí llego primero, ¿no? Pero si mi esposa me llama bonito, también llego ahí primero, ¿no? Listo. Acá dice, Andy dice, depende de la vecina, dice. Ay, ay, ay. O sea, ¿a qué se estará refiriendo Andy ahí? ¿No? A la vecinita, dice usuario. Maribel dice, a la vecina, sí. A la vecina, sí, es la amante. Listo. Ahora ya creo que les quedó claro, ¿sí o no? ¿No? Ahí hay una variable también, el tiempo, ¿no? No sabemos
No sabemos, por ejemplo, ¿no? A dónde llegarían primero, a qué casa llegarían primero, ¿no? Al de la vecina o al de la esposa, ¿no? Frente a un llamado, ¿no? Ahí por acá también es igual, ¿no? Acá las pelotitas son como las vecinas, ¿no? Ahí está, ¿no? O mejor dicho, las personas son como ustedes, ¿no? En este caso los varones, ¿no? Que sirven de muestra para hacer este experimento, ¿no? Ok, ¿no? Las pelotitas, ¿a dónde llegan primero las pelotitas, ¿no? ¿Y a dónde llegan más rápido las pelotitas? ¿A la esposa o a las, ¿no? En el caso de la vecina, por ejemplo, ¿no? Acá es igual, ¿no? Las pelotitas terminan siendo como los varones que hemos preguntado, ¿sí? Y el piso, ¿no? El piso, ¿no? En este caso, el lugar donde llega, ¿no? Que sería la casa de la esposa, la casa de la vecina. Ok, listo. Yo creo que ahí ya, ahí ya entendimos algo, ¿no? Que este, no puede ser acá, ¿no? Dice, descubrimos que las pelotitas y platinas llegaron llegaron al piso al mismo tiempo. Es como decir, ¿no? Ah, no, llegamos al mismo tiempo. No, pues, eso es imposible. Ok, que lleguen al mismo tiempo. ¿Cómo van a llegar al mismo tiempo de que una mitad llegue para allá y la otra? Es imposible, ¿sí o no? Acá también, esto es imposible. La conclusión está mal hecha. Ok, ¿no? Entonces, algunos han dado su razón, dicen, no, depende cómo me traten, depende cómo me llamen, depende del cariño que me den, depende si es mi amante o no, ¿no? Así han contestado algunos, ¿no? Pero bueno, muy bien. El que pesa más llega primero. ¿El tiempo qué variable sería? Buena pregunta. A ver, ¿el tiempo qué variable sería? ¿El tiempo qué variable sería? A ver. A ver, ¿qué variable sería? El tiempo. El tiempo, a ver, el tiempo que... No, no, interveniente no es, Lorena. Interveniente no es. No es interveniente. Ah, John dice dependiente. Dependiente, claro, ¿no? El tiempo depende, pues, ¿no? Depende de quién te llame. Y eso va a tener que ver con una explicación, ¿no? En función a quién es, pues, ¿no? Y cómo te llame también. Pero algunos han dicho, no, si hay más cariño, pues ahí, ¿no? Es dependiente. ¿No? Depende, o sea, este, es como que, a ver, este, me llama la vecina, uy, voy rápido porque sé que me va a atender bien, ¿no? Me llama la esposa, no me está atendiendo bien, entonces, me voy más tarde todavía, ¿no? ¿Te das cuenta? O puede ser lo contrario también, ¿no? También puede ser lo contrario. Claro, está bien, correcto, yo. Muy bien. Ahora sí, entonces, la docente busca retroalimentar, claro, porque hay un error, pues, ¿no? Hay un error ahí. Listo. Respecto del error evidenciado en la elaboración de su conclusión, ¿cuál de las siguientes preguntas es pertinente para ello? A. ¿Lo que han descubierto se cumplirá para todos los objetos que dejen caer? ¿Con qué otros objetos pueden experimentar para verificar su conclusión? ¿No? Es lo que está diciendo. Entonces, la alternativa A, ¿no? Dice, lo que han descubierto se cumplirá para todos los objetos que dejen caer. ¿Con qué otros objetos pueden experimentar para verificar su conclusión? Ojo acá, ¿no? No se puede generalizar. ¿Por qué razón? Yo no puedo decir, en una acción de retroalimentación que me lleve un poco a hacer que los estudiantes puedan corregir el error, yo no podría preguntar esa pregunta, porque esa pregunta tendría que ver con generalizar. ¿Cómo van a caer si hay un error? Descartamos la A. B. ¿En qué se diferencian las pelotitas que usaron en su experiencia? Ah, ahí es. Ellos han olvidado, ¿no? Que hay una variabilidad, ¿no? Hay una cuestión variable en cuanto al peso. Por eso que la pregunta indicada es, ¿en qué se diferencian las pelotitas que usaron en su experiencia? ¿Lo que querían probar con su indagación está incluido en su conclusión? Ah, y eso falta, pues, ¿no? Porque lo que querían probar era un poco, lo que querían probar era un poco dar respuesta a la pregunta. La pregunta era, ¿cuál de ellas llega? Que eran obviamente diferentes, pues, ¿no? ¿Cuál llega? ¿La que pesa menos o la que pesa más? Entonces, la alternativa B sería la respuesta, ¿no? Listo. C, ¿será necesario realizar nuevamente la experiencia? ¿Cuántas veces tendrían que repetirla para estar seguro de la conclusión? No, la conclusión está mal hecha. O sea, está mal hecha la parte experimental y esa hay que tener en cuenta. No es cuestión de que se repite. Si se repite y si llegan a la misma conclusión, sigue siendo igual, ¿no? Igual de equivocada. Vamos a ver, ¿cuál es la variable independiente? ¿Cuál es la variable independiente? Independiente, a ver.
por acá. A ver, pero el profesor no entra en juego, pues ya ves. El profesor, cuidado, le escuché a su esposa, usted llega primero a la vecina, ¿ves? Yo no entro en juego ya. Van a hacer pelear, acá está la esposa, ¿eh? Noemí dice, maestro, ¿cuál sería la variable control? Ojo acá, ¿no? O sea, no hay variable control, sino lo que tiene que ver es un control de la variable, ¿no? Para evitar que las variables intervengan. Por ejemplo, había esto de la fuerza, ¿no? Sandro decía, es que ella le ha dado mayor fuerza, le ha ejercido mayor fuerza. Eso hay que evitar, pues. Se tiene que lanzar, pero teniendo en cuenta que sea la misma fuerza, ¿no? Pero ahí hablaban de ejercer fuerza, ¿no? Entonces, podría haber muchas variables, ¿no? Intervenientes. La fuerza con la que lanzas, por ejemplo, tiene que ser igual para poder tener un control de la variable. Otro podría ser el viento también, ¿no? El lugar donde se encuentra, ¿no? También podría ser eso. Entonces, hay varias cosas que hay que controlar. Luego dice, a ver por acá, la masa de las pelotitas, listo, la masa de las pelotitas. A ver, la temperatura, no. En este caso, ¿no? Es la masa de las pelotitas. Ok, la masa de las pelotitas. Ok, esa es la independiente. Ok, la dependiente es el tiempo, ¿no? Muy bien. Ok. Ah, ya, Lorena. Está bien, Lorena. Claro, la temperatura también. Esa sería una variable interveniente, ¿no? Ahí está. Muy bien ahí. O sea que estamos bien. Vamos con el caso número 6. Caso 6. No, no. La altura también hay que controlarla. También. No, acaso, es que la pregunta, Lorena, la pregunta es, ¿cuál llega primero? ¿No? Entonces, para medir, en ese caso sería una cuestión temporal. Una cuestión de tiempo. Ajá. Sería una cuestión de tiempo. La altura sí hay que de todas maneras controlarla, ¿no? Esa variable, porque si no la controlamos, pues imagínate, ¿no? Tendría que ver con una variable interveniente. Entonces, temperatura, altura, fuerza, hay que controlarla, ¿no? Que tiene que ser igual, ¿no? Para que no haya ningún tipo de intervención, ¿no? Y solamente se vea la relación entre la masa o el peso y el tiempo en que llegan las pelotitas. Muy bien, las 5 que repita, sí, la masa de las pelotitas, la masa de las pelotitas. Ahora sí vamos con las 6.
Una docente busca que sus estudiantes comprendan la importancia de las cartas católicas. Ok, van a comprender. Quien comprende, analiza, y quien da a conocer una importancia, sí, que lo que hace, critica, ¿no? Ahí está. Vamos a ver, alternativa A, indicarles que resuman algunas cartas católicas, dice, ¿no? Indicarles que resuman algunas cartas católicas. Luego pedirles que comparen los mensajes de las cartas analizadas. Finalmente pedirles que señalen cuáles consideran que son más relevantes para el cristianismo, dice, ¿no? Ok, hasta ahí podemos ver lo siguiente, ¿no? A ver, indicarles que resuman. Muy bien, van a resumir. Resumir significa sintetizar, significa que ya han logrado analizar. Ok, hasta ahí hay comprensión. Todavía no hay importancia. Luego pedirles que comparen los mensajes de las cartas analizadas. Que comparen los mensajes de las cartas analizadas. Ajá, van a comparar, ¿no? Acá los chicos van a comparar. Entonces, hasta ahí tenemos. Resuman, análisis, comprensión. Comparen. Finalmente, pedirles que señalen. Ajá, van a señalar. Significa que van a identificar. Pero van a señalar cuáles consideran. Ah, cuidado con esto. Consideran, ¿sí? Que son más relevantes para el cristianismo. Ah, Dios mío, acá está B. Crítica. Por lo tanto, la alternativa A es la respuesta. A ver, vamos a ver, ¿qué han puesto? ¿La A o la? A ver, me han puesto A y C. A y C. Ahora, vamos a ver. Hasta ahí, no la descarto, ¿ah? ¿Eh? No descarto todavía, ¿no? Siempre pensando que el ministerio nos va a colocar tres alternativas. Una alejada de la respuesta, otra muy cercana, ¿sí? Una muy cercana, y la otra la respuesta correcta. Ok, listo. Tengo dos participaciones más. A ver, ¿qué dice? La respuesta es la A, dice. A ver, vamos a ver. B, explicarles el significado del término católico. Hasta ahí no hay nada, porque quien explica es el docente. Ok, nada que ver con eso. Luego, indicarles que revisen algunas cartas y expliquen por qué tienen un mensaje universal. Listo. Muy bien, acá el alumno va a explicar por qué. Hasta ahí hay comprensión. Me falta la crítica. Finalmente, explicarles que las cartas católicas están dirigidas a todos los cristianos del mundo. Eso explica el docente. Por lo tanto, descartamos. Por lo tanto, la B es la que está bien alejada de la respuesta. Ok, vamos a ver la C. ¿Qué dice? Describir el contexto, ojo acá, describir el contexto en que se escribieron las cartas. Ajá, listo. Luego pedirles que lean algunas cartas, ¿sí? Algunas cartas e identifiquen sus enseñanzas. Ajá, sus enseñanzas. Finalmente preguntarles por qué las diversas comunidades cristianas debían, ajá, conocer y practicar las mismas enseñanzas presentadas en las cartas. ¿Qué? Entonces, ¿no? En este caso, ¿qué sucede? ¿No? ¿Qué sucede? Es que acá, ¿ya? Es que acá aparece este término, ¿ya? Podría ser la A como podría ser la C, pero entre la A y la C hay que tomar en cuenta el término contexto. Y esto tiene que ver ¿con qué? Con la naturaleza del área de religión. ¿Eh? Antes el área de religión era una cuestión dogmática, algo así como amén, así sea. Ok, hoy en día no, hoy en día ya no es como antes, ¿no? Amén, así sea, y así está dicho pues en la Biblia y tanta cosa. No, hoy en día no, hoy día hay que tomar en cuenta el contexto en el cual se dio tal lectura, ¿no? O contextualizar la lectura que se ha hecho. Ok, entonces, si uno toma en cuenta, ¿no? La alternativa A, sí, ahí está la habilidad. Pero como se trata del curso de religión, hay que tomar en cuenta el contexto, ¿no? Y ahí está. Por lo tanto, 6, alternativa C como respuesta. Ajá, y hay que tener bastante cuidado, ¿ah? ¿Eh? Religión, busca el análisis, la crítica, pero la crítica contextual. Ok. Es igual que en comunicación, ¿no?
el caso, por ejemplo, ¿no? De Casián, ¿no? Analiza, critica y contextualiza. Igual también comunicación. En el caso de la matemática, por ejemplo, ¿no? Ahí tiene que ver con el desarrollo del pensamiento deductivo, ¿no? El caso, por ejemplo, ¿no? De ciencia y tecnología busca mayormente el análisis. ¿Pero qué tipo de análisis? ¿El análisis interpretativo contextual? No, el análisis experimental. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta la naturaleza del área también, ¿no? Cuando te encuentres con eso, recuerda ahí la naturaleza del área. 6 alternativas C. Y vamos con el caso 7. Una característica que todo estudiante debe desarrollar desde el inicio hasta terminar la educación básica regular es el uso del pensamiento divergente, que lo lleva a ser crítico y reflexivo, ordenado y sistemático, ético y moral. Bueno, nada que ver con lo ético y con lo moral. De hecho, no pasa nada con lo ético y lo moral. Ordenado y sistemático lo llevaría a una cuestión de análisis, ¿no? Lo llevaría a una cuestión analítico. Ok, por lo sistemático, ¿no? Pero en este caso, si me hablan de pensamiento divergente, bueno, el pensamiento divergente parte, ¿no? De la cuestión crítica o cuestionadora. Muy bien, 7 alternativa A como respuesta. Vamos con el caso número 8. Ocho, los niños y la docente del aula de 4 años se encuentran limpiando el huerto de la institución educativa.
Durante la actividad, los niños recogen diversos objetos como piedras, ramas, hojas, etcétera. Entonces la docente decide aprovechar esta situación para promover la clasificación en los niños. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para ese propósito? A, plantearles que agrupen, acá hay un indicador, ¿no? De clasificación, agrupar los objetos relacionados según lo que deseen. Y acá está el criterio. Siempre la clasificación tiene que ver con un criterio de orden, ¿no? Y luego preguntarles, ¿por qué los agruparon de ese modo? Muy bien. Hasta ahí cumple la alternativa A. Entregarles, en la B dice, entregarles las cajas etiquetadas según los objetos recolectados y luego pedirles que los guarden en las cajas según corresponde. Bueno, acá sí se trata de guardar. No tiene nada que ver con clasificar. C, explicarles que clasificar es juntar objetos que se parecen y luego darles un ejemplo de cómo hacerlo para que ellos continúen agrupando los demás objetos. La idea no es que sepan qué cosa es clasificar. La idea es que comiencen a clasificar. Y ahí la alternativa A sería la más pertinente. 8, alternativa A. Vamos con el caso 9. ¿Cuál es el 7? Dice 7, alternativa A, 8, alternativa A, 9, en la que estamos ahorita. Francisco tiene 2 años y asiste por primera vez a la cuna, llevando consigo su manta. Luego de despedirse de Francisco, la mamá del niño le comenta a la docente que Francisco está acostumbrado a andar con su manta. La docente se acerca a conversar con el niño. ¿Cuál de las siguientes intervenciones favorece el proceso de adaptación del niño a la cuna? Si estamos hablando de un proceso de adaptación y el niño tiene la costumbre de andar con su manta, pues con su manta hay que tener, ¿no? Vamos a ver. Ah, Francisco, veo que has traído la mantita de tu casa. Entiendo que quieras tenerla contigo para usarla en lo que necesites, ¿no? Es lo que dice la alternativa A. B, ¿no? ¿Qué significa, no? Que se va a mantener, él va a mantener obviamente la mantita en la alternativa A, ¿no? Lo cual me parece que es lo más adecuado si se trata de un proceso de adaptación. Ok. B. Francisco, sé que te gusta tu mantita, pero ahora tenemos que colocarla junto a las otras. No, pues sí, uy, pasa. Si la manta forma parte de él. Cuando tenga sueño la coge, le dice, no, nada que ver con la B. C, Francisco, aprovecha para abrazar a tu mantita ahora. Cuando empecemos a trabajar la guardaremos. O sea que vaya despidiendo de tu mantita. No, nada que ver con eso, nos quedamos con la alternativa. Dado a que se habla de un proceso de adaptación. Ok, 9, alternativa A como respuesta. Listo, 9A. 10. Vamos con el caso 10.
10. Los niños del aula de 5 años acaban de sembrar plantas en el jardín. A continuación se presenta el diálogo que sostienen algunos de ellos. Mariela, dando saltos de alegría, dice, ¡yey! Ya terminamos, qué contenta estoy, ¿no? Y Carlos dice, sí, ahora voy a dejar todo limpio y luego me voy a lavar las manos, dice, ¿no? Y Juan dice, miren, qué bonita quedó mi plantita, me quedó bien derechita, lo hice muy bien, dice, ¿no? En este diálogo, ¿cuál de los niños evidencia una afirmación de su autoestima? A ver, autoestima, ¿no? Hace un momento hablábamos de la autoestima, que tiene que ver con sentimientos, ¿no? Y también, ¿no? Tiene que ver con cuestiones de valoración, ¿no? Valoración. Y entonces, vemos que las acciones, ¿no? Las acciones que una persona, ¿no? Incluyendo a los niños, puedan hacer, ¿no? Terminan jugando un papel muy importante, ¿no? Siempre y cuando se valore, ¿no? Siempre y cuando se valore la acción. Cuanto más valoremos nuestras acciones, mucho más valor vamos a tener desde nuestra propia mirada, ¿no? Pero mientras que digamos, no, esta acción, no estoy convencido, no me convence lo que estoy haciendo, entonces no estamos, en este caso, fortaleciendo nuestra autoestima, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Mariela dice, dando salto de alegría, yeah, ya terminamos, qué contenta estoy. Ojo ahí, contenta, alegría, emoción, está emocionada. Ok, la autoestima tiene que ver con sentimiento y valoración. Carlos dice, sí, ahora voy a dejar todo limpio y luego me voy a lavar las manos. Dice, ahí no hay nada, ok, sí, listo. Juan dice, miren qué bonita quedó mi plantita, me quedó bien derechita, lo hice muy bien. Ajá, listo, ¿no? Ahí valora obviamente la acción desde su propia mirada y tiene que ver con la autoestima. 10 alternativas C como respuesta. ¿Ah? Parecía fácil, ¿no? Pero no es fácil. 11. Vamos con el caso 11. Sara, de 8 meses, se encuentra durmiendo en el espacio de descanso cuando de pronto despierta llorando. Ante esta situación, ¿qué acción es pertinente para contribuir al desarrollo emocional de Sara? Hace un momento hablábamos, ¿no?, de los reflejos, ¿no? Y en este caso, el llanto. ¿Cuál significa? Que tiene una necesidad, ¿no? Y la pregunta tiene que ver con desarrollo emocional. ¿También se llora por cuestiones afectivas? También, ¿no? Y a veces pasa, ¿no? A veces pasa de que la mamá confunde, dice, uy, quiere alimentarse, ¿no? Y le das de amamantar y no quiere. O algo le pasó, dice, ¿no? Algún animalito le estará picando, molestando y lo desnuda y todo, y nada, ¿no? No tiene nada, lo vuelve a vestir y sigue llorando, ¿no? Y ya cuando le comienza a hacer cariñitos y tanta cosa, la cosa va cambiando, ¿no? ¿Cómo es el ser humano, ¿no? Puede dar afecto, como también, ¿no? Necesita, obviamente, de afecto. 11. Entonces vamos con las alternativas. A. Responder verbalmente a Sara mientras se acude a atenderla para que se calme y se sienta segura en el ambiente. B. Esperar un poco antes de atender a Sara, ya que cuando lo ves lloran, desarrollan su capacidad pulmonar. No pasa nada, porque lo que queremos contribuir es al desarrollo emocional, ¿no? Eso es muy importante. Ok, entonces la capacidad pulmonar tiene que ver con una cuestión fisiológica.
C, dejar que Sara llore y que se calme sola a fin de contribuir a que se regule por sí misma. No, nada que ver con eso, ¿no? Entonces nos quedamos con la alternativa como respuesta. Y malos estos con la C, ¿no? Ok. Euler, todo este espacio es de conocimientos pedagógicos, curriculares, ¿qué? Conocimientos pedagógicos, curriculares, didácticos a nivel general. Okay, sí, está a nivel general. Ajá. Tose. Doce, durante la asamblea, la docente del aula de 4 años le pregunta a los niños qué hicieron el día anterior. Antonia, muy emocionada, comenta lo siguiente: yo fui a la fiesta de mi primo y jugamos con burbujas gigantes. En esa situación, ¿cuál de las siguientes acciones no favorece la expresión oral de Antonia? Preguntarle en qué consiste, ¿no? Preguntarle en qué consiste el juego con burbujas gigantes y decirle que si desea utilice materiales del aula para apoyar su explicación. Ok, ¿no? Pero acá hay que tener en cuenta que me dice, no favorece. Ok, por lo tanto, si usa materiales del aula para apoyar su explicación, en buena hora, ¿no? En buena hora. Entonces, o sea, eso sí es favorable, ¿no? B, dejarla que continúe narrando su experiencia espontáneamente, ¿ok? Y luego animarla a responder las preguntas que planteen sus compañeros. Claro, espontáneamente, de manera libre, eso también es correcto. C, pedirle que cuente detalladamente su experiencia y si pronuncia inadecuadamente alguna palabra, detenerla, mostrarle cómo se pronuncia y pedirle que la repita. No, y ahí sí volvemos a dónde, a la educación tradicional, ¿no? Listo, nada que ver. Dos alternativas C como respuesta. Y ahí está. Ahora vamos con el caso 13.
13, Iván ha recibido por primera vez una nota desaprobatoria y piensa que ha fallado como estudiante, ¿no? Eso le pasa a los primeros puestos, ¿no? Terrible es esto, ¿no? Te ponen en una cuestión muy emotiva, ¿no? Él se siente muy triste porque sabe que en esta ocasión no estudió lo suficiente por dedicar más tiempo a los entrenamientos de vóley. Durante el recreo, conversa con sus amigos más cercanos acerca de esta situación. En esta situación, ¿cuál de las expresiones de sus amigos evidencia empatía? Tres cosas tengo que tomar en cuenta cuando dé respuesta de un caso que tiene que ver con empatía. Uno, que tengo que ponerme en los zapatos del otro y pensar y sentir como el otro. Otra cosa, segundo punto, no niegues la situación ni tampoco la minimices. Tercero, no compares la situación con una experiencia propia o con la de otra persona. Listo, son tres cosas que siempre hay que tener en cuenta. Muy bien, Victoria, tengo a Victoria, tengo a Miguel, tengo a Andrea, y ahí está. Vamos a ver. Y entonces, acá, ¿no? Caso de Victoria, dice, ¿no crees que te estás preocupando demasiado? Ahí, ¿qué está haciendo? Ahí está minimizando. No puedes hacer eso, pues. No puedes, ¿no crees que te estás preocupando demasiado? Imagínate que esté llorando, ¿no? Imagínate que no está preocupado, está que llora. Y dice, ¿no crees que estás llorando demasiado? ¿No? O puede ser lo contrario, ¿no? Que está muy contento y está muy alegre. ¿No crees que estás que estás muy alegre? No tiene nada que ver, ¿no? Muy bien, ha sido solo un examen. No, a mí me pasó. No. A mí me pasó, no se puede comparar. El año pasado desaprobé los exámenes y tuve que dejar mis clases de baile para poder estudiar horas extras. Por eso ahora estoy más tranquila. No, pues, que a ti te gusta el baile. Pues, ¿no? Le gusta el baile, no le gusta el estudio. Pues, ¿no? Y eso está bien, porque son inteligencias distintas. Pero en relación a la evidencia empática, pues no está. No pasa nada con Victoria. Descartamos la A, vamos con Miguel. Miguel dice, esta experiencia te permitirá organizarte mejor. Cuando te estés preparando para los siguientes exámenes, recordarás, oye, no te olvides, recuerda que esto te sirva como experiencia. Lo que estás sintiendo ahora y organizarás mejor tu tiempo, o sea, que te sirva de experiencia. No, tampoco. ¿Cómo le vas a decir eso? No. Si quieres ser empático, te vas a poner en los zapatos del otro y vas a sentir y pensar como el otro. Pero no le vas a decir en ese momento, pues no, oye, ¿sabes qué? Eso te va a ayudar, ¿no? Como quieres decir, buena hora que te pasó eso. No, para hacer nada con Miguel. Andrea dice, me imagino lo apenado que debes estar por haber desaprobado, sé que ambas actividades son importantes para ti y que a veces es difícil organizarte para cumplir con todo, ¿no? Y acá está la parte empática. Y ahí está 13 alternativa C como respuesta. 13 C, vamos con el caso 14.
Ok, recién estoy viendo los mensajes, pues estaba viendo por ahí, alguien preguntaba, a ver, ¿quién fue el que preguntó por acá? ¿Por qué empatía es ponerse en el lugar del otro? ¿Por qué? Porque esto tiene que ver ya con el mundo griego, ¿no? El mundo griego, los griegos tienen que ver con todo, ¿no? Empatía, ¿no? Viene de este prefijo en, ¿no? En. Y esto se entiende, ¿no? Se entiende como algo interior, ¿no? Este prefijo tiene que ver con algo interior, algo de adentro, ¿no? Y el caso de patía, ¿no? Tiene que ver con sentir. En otras palabras, es sentir, ¿no? Sentir algo que la otra persona, ¿no? Tiene en su interior, ¿no? Tiene dentro de sí, ¿no? Y eso tiene que ver no solamente con el sentir, sino también tiene que ver con el pensar. Entonces, por eso dice, ¿no? Es ponerse en los zapatos del otro, porque uno tiene que pensar y sentir como el otro. Por eso que la empatía no es fácil de lograr. No es fácil de lograr. Yo, por ejemplo, se me hace muy difícil, ¿no? Ser empático. Pensar y sentir como el otro. Bien difícil, ¿no? Pero bueno, estoy intentando, ¿no? Estoy intentando, a veces. No sé, ¿habrá alguien que lo habrá logrado? O sea, quien diga que sí, la verdad que lo felicito, ¿ah? La verdad, porque es una de las habilidades socioemocionales, ¿no? Más difíciles de, ¿no? De obviamente, ¿cómo se llama? Lograr, ¿no? Bien difícil. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Por eso que se llama empatía, ¿no? Sentir en función de lo que está adentro viviendo la otra persona. 14. Los estudiantes de ese grado van a desarrollar el proyecto del amigo de la semana para conocerse mejor. Ellos acuerdan realizar un sorteo para elegir al primer estudiante que será el amigo de la semana. Luego, ¿no? Luego de que Rubén saliera elegido, Rosa, una de las estudiantes visiblemente molesta, comenta lo siguiente. Dice, yo debo ser la primera, tengo muchos más amigos que Rubén, a él nadie lo quiere, además es aburrido y no tiene nada interesante que contar. Ante este comentario, ¿no? Ante este comentario, la docente le pide a Rosa que recuerde que es necesario tratarse con respeto y que además habían decidido designar el amigo de la semana por sorteo. Luego, ¿no? Luego, durante el recreo, antes de conversar con Rubén acerca de cómo se sintió. ¿No? ¿Cómo se sintió? La docente decide dialogar con Rosa sobre lo sucedido. ¿Cuál de las siguientes acciones del docente es adecuada para promover que el estudiante aprenda a autorregular ambas emociones, ¿no? La autorregulación de las emociones, ¿no? Vamos a ver entonces, preguntarle, dice la alternativa A, ¿por qué es tan importante ser la primera? ¿No? ¿Por qué es tan importante ser la primera? ¿Crees que no tendrás la oportunidad de ser la amiga de la semana? Luego solicitarle que proponga otra forma de escoger los turnos para que el amigo de la semana finalmente pedirle que prometa respetar los turnos sin molestarse. Ahí no hay nada, ¿no? Nos están pidiendo un acto reflexivo porque no hay manera otra, ¿no? Tiene que ser reflexivo para que pueda autorregular sus emociones. Nada que ver con la A, vamos con la B, explicarle que la falta de autocontrol puede alejar a sus amigos, luego señalarle, ¿no? Luego señalarle que debe aprender a controlar sus emociones, porque no es correcto que se moleste por algo simple. Finalmente, preguntarle qué acciones puede realizar para cambiar tus reacciones. ¿No crees que deberías pedirle disculpas a Rubén? Ok, ¿no? Ya cuando uno pide las disculpas es distinto cuando las disculpas salen, ¿no? Como dicen, ¿no? De adentro hacia afuera. Es decir, en vez de que uno le pida, en este caso al estudiante que pida disculpas, sería más interesante si del mismo estudiante o de la misma estudiante sale el hecho de pedir disculpas. Por lo tanto, la B se descarta. Vamos con la C, ¿no? Vamos con la C y la C dice ayudarla a identificar lo que siente después de lo sucedido y explicarle que a veces podemos sentirnos así. Luego preguntarle, ¿qué hizo que reaccionara de esa manera en el aula? Eso es muy importante, ¿no? Siempre es bueno saber por qué nos ponemos así, ¿ok? ¿Qué crees que sintió Rubén con lo que le dijiste? Ay, 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 ahí en el punto, ¿no? Empático. Y finalmente pedirle que proponga posibles maneras de expresar su molestia sin herir los sentimientos de otros. Y ahí está.
más claro que el agua, la alternativa C, y solamente me despido antes de que me despida. Por acá me dice Rosa, por favor repita, a ver. Dice, por favor repita, ¿cuáles son las condiciones para identificar la empatía? ¿No? Uno, cuando tengas que ver con empatía, no compares, ¿ok? Sí, la situación con una experiencia propia o la de otros, ¿ok? No minimices, ¿no? No minimices ni tampoco niegues la situación empática que está viviendo la otra persona, ¿no? Y lo otro, pues, ¿no? Es ponerse en los zapatos del otro, pensar y sentir como el otro. Ok, listo, nos vemos, cuídense. Oye, ¿verdad, no? Ya, sí, no se preocupe, voy a enviar de todas maneras. Ok, cuídense. Nos vemos. Hasta luego, fin de semana.